Sanakista, Hanan Nimlo, Wanike Wastar, Espocolo Coral, TST Wastar, Una Tacagulan, La Camanicri, Amantichao Hata, Pocolo Coral, Coral Maya Coral, Ishimakat, La Pachlo, Rum La Cushlanicre, Petca Coral, Coyem, Mantana Halcura, La Caiwalo, Chagula, Tuacha Camani, Herar Kahan, Catiosam, Ki Undertake Laguna, Correta Natacagulanche, La Calle Cloch, Palla Caiwalo, Herar. Que es laguna cual que chilla gurku ho, naki kamanchiku takak on taker en kikotunguach la kamanek, jare ar la kotanelam take, nak arki en kikush de kikotunguach junto a pana, pocom kakorwal. Un cordial saludo a cada uno de ustedes de parte de la comunidad lingüística Pocomam de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Es para la comunidad lingüística Pocomam un gran honor poder estar en este espacio y poder llevar a cabo este festival literario en conmemoración al Día Internacional de la Lengua Materna. En esta oportunidad con el Festival Literario Idioma Pocomam Razón de Nuestro Ser. Tío Estita Guajata, hoy en Tiguitucojo, Chipa Ontere la Calleclo, Cacapanru Cacamanic. Vamos a dar inicio con este programa que tenemos preparado para ustedes en conmemoración al Día Internacional de la Lengua Materna. Iniciando, vamos a tener la participación del licenciado José Luis Conguache Coj, técnico investigador de la comunidad lingüística Pocomam, quien tendrá a cargo realizar la invocación en relación al día en el calendario maya. Hacemos el llamado al licenciado José Luis Conguache Coj. Gulkata chipan la chishkakra rona, ije ru la kamanek chiriha korwal, jaar kapahkan, sachwal kamak, y kapahkamara la kehans ik, rahlak al, ke chiekan sil, chiekan oor, chiekak acharik, chipan la chishkakra rona, rankatiha kaman wenka kakamanik rona, panka etwal mayak iho gulko pang hoon tsikin, tsikin de kot kahoh, re la riwahomel kak orwal, riwahomel kak acharik, riwahomel on terla kak sul kahoh yagur, chihe on terla kak sendia chhoh katu takar, haar rikush la ar kahoh, nak la pet ke kotak chep, kik arah katet kamama la kong na tirti kong, ah panak re kirakan la kotak nak ach ishim, rah riwan renak la wunak rah ishim, chihe rah riwi nak kak acharik hoh he winak. Kiro aran kapah kach pan lak ih rah rona, chuwi nah ka kacharik chuwi nah ka kawach ra katehin kalan ka astaqi chira ar qay anah ri loq ka kacharik chpan laq ihre rona ka aranda ri koshak al ri kosh ta shakh ti yosh tir un laq ihre rona ka chapan chi ka kamanik no ipo ka tat ih chira ar ti yosh tir un la asuqum wal ne chqa khokh chira ar kapah kama wasach wal kamak sigulupach mantika kosh lata Chelak ihro nan kapah kamawa, chaya kansil, chaya kano oh, rah katehin ka kamangwen la kamanik rah rona, chaya arra la kehans ik rah lak al, chaya kano oh, chaya wikwal rah katehin kanan la kastaki. Un atento saludo a usted que está sintonizando esta transmisión en vivo. Pues hoy en el calendario maya, pues nos estamos en 5 tzikin. Tzikin es el pájaro guardián, es el águila, son los pájaros, es el nahual de los pájaros. También nos representa la abundancia material y espiritual. Es un día muy especial. También nos recuerda a los pájaros que pues indicaron dónde deberían de encontrar los granos de maíz a nuestros abuelos para hacer la creación del hombre y el hombre y mujer de maíz que somos nosotros. Y pues también es un día muy importante por pedir por esa abundancia, ser visionarios, ver más allá y pues trazarnos las metas y pues dar y fijar ese horizonte para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, en este día le decimos a nuestro creador y formador gracias por darnos la vida, la nuestra existencia y pues también permitirnos estar acá en este espacio-tiempo y pues tener como memoria nuestro propio idioma y pues a los cuatro puntos cardinales pues les pedimos el permiso respectivo para dar inicio con este evento y pues así como vamos a iniciar pues vamos a culminar también con bien y pues que nuestro idioma no desaparezca, al contrario, que haya abundancia y pues que florezca. Tío Estita. Thank you.
la Cotanel José Luis con Huacheco, una tío Sanigna de Nancora Cajahuina, Regelo Caricorna Cachapanchi, la Sarichetka Yiklo, Pocom Corual Rikushka Cacharik. A continuación tendremos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Pedro Rodolfo López, coordinador de programa de la comunidad lingüística Pocomá. Capacam, Rescustanel Pedro, Chiurchujo, Chiursacon, Kiamishin Orik, Rescachapanchi, La Camaneclo. Hunanim Lokmanik, Awahatna Kavilanchila, Kayik, Hasnar, Unampokom Lokorwal, Rona, Chichachon Chachal Hargulke, Chipanim Patka Unakel, Pokon Lokorwal, Kulwal Mayak Orwal, Ishimakal. Kana huwal apang kawang kamanik ciri kakorwal ciri rikus kakacarik kasre nooh ki engkong kahok ketet kamama laki rona natich kamalangkin natich ka wirsam kimishim kastake ruum la kinim kahal la pet kakorwal ya he hohunak ontere ishimak al hohe tipo kongwenak koyenso kakus hat nakawiksam are chapat aparewi hatulkat manacham kakarupang kakorwal maretahanah keish kakarupang kakorwal rin kayien ruk orkil, kik orkil katat kamama, kik orkil onter la kasi kinoo kiyen kong kaho. Nungre kiro haan kakarwa pang kakorwal, kakasyamam onter kakacharik pang kakorwal, rekehalang katihkin koksangkim hetenimit. Reciban un atento saludo de la comunidad lingüística Pocomam, de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Para nosotros es un grato gusto compartir con usted un espacio virtual. Ya por, debido a la pandemia nos ha conducido a estos espacios que también son importantes para el desarrollo de nuestros idiomas. En conmemoración al Día Internacional de la Lengua Materna, la comunidad lingüística Pocomam, pues nos hemos dado la tarea de llevarle un momento, un espacio para usted, para que conozcamos también no solo cómo hablamos Pocomam en el municipio de Palín Escuintla, sino que en otros municipios de habla Pocomam. Así sean bienvenidos usted, acomódese en casa. Usted, donde quiera que se encuentre, comparta. También agradecemos a quienes estén compartiendo el enlace que tenemos en este momento y nos complace contar con su presencia. Reciban un atento saludo y así es como damos inicio. Tío Stik, Ustanel Pedro, Runtinja, Jacapanurka, Kayikla, Irezrona, Jacaricor, Jatagotalim, La Ronujojna, Jacuslam. Kaskamah kiro kakarwa hara ar kayi enri guarik pet kakorwal. Gulohan nah nim kamanik ono chirih onterlo ire ar ho kak asyamam. Kaskamah kiro kakarwa pang kakorwal hara ar ka kayi en ransil kak utum ke kak un ku kakarwa ku kuchpach take de hara manchuh puwach. Si bien es cierto, el Día Internacional de la Lengua Materna se ha conmemorado año con año el 21 de febrero. Sin embargo, esta conmemoración no es una celebración. Es el resultado de la lucha que los pueblos originarios han realizado desde años atrás. Hoy, la comunidad lingüística Pocomam de alguna forma trata de abordar por qué debemos de darle esa importancia a nuestro idioma materno, que en nuestro caso el idioma maya Pocomam. Vamos a iniciar con nuestro programa y a continuación tendremos la presentación de dos materiales audiovisuales, en esta oportunidad dos presagios del municipio de Misco, quien están a cargo del profesor Rodrigo Antonio del municipio de Misco, y también vamos a poder presenciar o escuchar un poema quien lo va a recitar, Sandra Lázaro, del municipio de Chinautla. Entonces, les dejamos en pantalla este material y que esperamos que sea de su agrado. Ank'i Han Nibueh Rodrigo Antonio Han Reh Mishku Ro'an Irsam ta'awej tahat ke'ab awash. Hola, mi nombre es Rodrigo Antonio, soy del municipio de Misco y el día de hoy les vengo a presentar dos presagios. Mankiro talawinak
Nik'a pan runa. Hanah machit. Ru'um nak rusik si rusej ta rib. Es malo que una persona pase sobre un machete, porque cuando busque leña se cortará. Reh nahoshom aha chapachku reh nk'ahtak'a. Ru'um nk'ahta ne'eh ka'aweh nt'ah nawi. K'ih ha'ab reh ak'acharik wach la ak'al lo. Cuando tuestes tus tortillas, voltéalas para que no se te quemen, porque si se te queman, no vivirás mucho tiempo en esta tierra. Sin oro con una nit. Are shiwila naxushon moshmoshako. Nak nunanit shiwila kehen shin dejar watch kashon. Ve, usil shurgen. Sok chinuk osh naxin chale chinupat. Ere sushon chichi usil nunoi. Un día fui con mi abuela. Allí vi una ollita muy hermosa. Cuando mi abuela vio que a mí me había gustado la ollita, ella decidió obsequiarme. Regresé a mi casa muy feliz con la ollita que mi abuela me había regalado. Hanas Nimlok Manik Res Rodrigo Antonio Res Latinime Tres Mishku Jerear Res Sandra Lázaro Res China Ru'um Naki Ursankon Kiamishintake Ursaniktake Pampokom Korwal. Un cordial saludo a Rodrigo Antonio y a Sandra Lázaro. Ambos han de alguna forma trabajado en esta pequeña presentación y que de alguna forma es importante resaltar porque se ha realizado en idioma maya pocomam. A continuación, vamos a tener la presentación del profesor Miguel Antonio Gutiérrez, quien en esta oportunidad nos recitará dos poemas. Entonces, damos el espacio para que pueda hacer acto de presencia en este escenario y le dejamos el espacio a él. Tioshti Sonia, Tioshti Jaar, Ru Respocom Locorwal, Rona, Shinki Payah, Renguinak Yahuren, Kakaruna Concep, Pana Kimishim, Tsirsanik, Irona, Nikamanch Kamkutak Tsirsanik, La Pet, Weh Noya, Larukam, Weh Kat, Lo Kamkutak, Kutaka Sishnitz Iwa. Rehen karu har pana kimishim katake katalim pan katinimit har. Un agradecimiento a la comunidad lingüística Pocomam por la invitación para este día y para poder compartir con ustedes dos pequeños poemas que hablan precisamente de algunos aspectos sobre la identidad cultural de nuestra comunidad. Y en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, también pues queremos hacer nuestro aporte y especialmente al iniciar también el decenio internacional sobre las lenguas indígenas, que creo es un esfuerzo que desde los distintos países y desde las distintas naciones está llevando a cabo, y creo que el aporte hacia nuestros idiomas, hacia nuestra identidad, debe permanecer y estar siempre en las actividades que realizamos. Les compartiré el primer poema, que tiene por nombre Noya, que traducido al español es abuela. La lachil nakuna saishok, ruak amcharu halom, rutez lancharu chakach, Kaspanaru ya en compariwe
Coret la no ritikinkon. Coret la kacharik rukemankon. La lachil naksa ishok. Se el pam nakrueha. Kaspan rukor. Coret ruunshi noxatikon rushun ruruar ik. Coret ruunshi pomahtikon kawe. Coret ruum lachah rutok onkon. Rehrusukum sam kak acharik. La lacha la naksa ishok. Chah chah rismar. Nakru tak ankon kawe runo oh sukum wal chihe kacharik. La lacha la nakhuna sa ishok. Sa ishok la re nunoya. Allí viene una hermosa mujer con su cabello envuelto en seda y un canasto donde guarda su sabiduría. ¿Qué habrá en el camino que ha recorrido? Quizá la sabiduría cultivada, quizá la vida que ha tejido. Allí viene una valiosa mujer con una sonrisa que refleja agradecimiento. ¿Cuál será el motivo? Quizá porque ha llenado de vida su trabajo, o por haber llenado de incienso nuestro camino. Quizá por haber iluminado nuestra existencia con ocote y velas blancas. Allí viene una valiosa mujer, con su cabello de ceniza. Viene embelleciendo nuestro camino, con sabiduría, existencia y luz. Allí viene una valiosa mujer. Esa mujer es mi abuela. Dios te. La rukam satsir sanik ruweh at harere karukor shnikoh karej resiriweh. La segunda composición tiene por nombre Kat y es precisamente dedicado al Nahual Kat, el Nahual de la red, el Nahual también que nos transmite. En este caso, como una red, el sostener lazos, el poder tejer nuestra existencia, y es precisamente ese es el contenido del día de hoy, del día que les voy a compartir hoy. Kat. Shnukemahnuk acharik, shnusalhuach lanooh hetiko taknakach nook. Shnukanah nuwe rechiwi rulok. Shnukemahnuk acharik. Hetihu nahsa chohkoi. Shnunoksare ansil kawe. Rehnooh nuk acharik. Hehu nahkiem. Hare wanoh nuk acharik. Tejí mi existencia. Hilé mi sabiduría como fragmentos de hilos de colores. Ordené y formé mi caminar para que no perdiera su esencia. Tejí mi existencia, uniendo mis pasos como un chocoy. Alimenté de fuerzas mi camino y de sabiduría mi existencia. Como la esencia del tejido, así se ha formado mi vida. Tioshtitá. Tiesti agua, un la o ersanigna que en con la quirerona. Agradecemos la participación del profesor Miguel Antonio Gutiérrez. Asimismo, vamos a dejar el espacio para volver a para presentar un material audiovisual a cargo de Dulce Sebeyuque Koch, quien tiene el nombre de en esta oportunidad presentando una fábula. Panayu, Willy, Chicopa, Willa, Maset, Tuchin, Sham, Tunu, Chachaconch, Chicopa, Hunak, Ir, Narikunza, Maset, Ouch, Panaro, Panarik, Amche, Samaset,
yoqa. Qor et shoqiqi hanasi tsunun. Ahbara shuri yoqqa amd wajahar. Tahkisa la lalqam che bana roqsamasa. Sukru kushwi isamasa. Uunsh kita churu tiyosa uuna tunwishkiyera. No o. Rahna yeng ato nigra wajahar. Manga mahta khatnim. Hatichet la wolerit aq. Rala akushna rinchila tunik. Diyosita rashkani warahtaj. Hanah nem lo manik re dulce se veyu que koh ruun la sa tersanik nari en kon kajoh. Agradecemos y saludamos en esta oportunidad a Dulce Sebeyu Keko. Asimismo, quisiéramos agradecer a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo y que de alguna forma han compartido nuestra transmisión. Dentro de ellas podemos mencionar a Miguel Kotzahay, América Pirique, Henry Berna Pacay, quienes de alguna forma han enviado sus saludos, un saludo cordial a cada uno de ellos por estar visualizando nuestro pequeño festival literario. Vamos a continuar con nuestro programa y en esta oportunidad hago el llamado a la profesora Carmen Yumán, quien en esta oportunidad nos recitará o nos contará un cuento. Capajam, les gusta el Carmen Yumán, chikuyachukujo, chikutkonjajo, katsersanik la irerona. Hasan esta hojata, winakib nakilan la kayiklo, la chishekre donan, nik amante chawa aujata, hanaserich et wilsanik. La wilsanik we la tioisanik, re la tienemit, re duchi re ruich tukur. Well hanas tienemit we ruich tukur, la winaktake, he lashki kohre. Ru'um kolopak tuhkur na'warah ki uechina reh chak'am. Ki kamaniknak lawunak taqe, re' latikoh kape, latikoh ishim, chihe' latikoh kinak. Chipam latinemetlo, in eke hanah nem nak'achha, tzotz'o lakar nawila, chihe' nimaktop ha'ar kotakpur. Kotakwenak in kitz'irsa, ritzo ihla nak'achha, Rechak up Nakmaren sukum al noyupo Nakotakunak kitekwa Inkila nakarkor weleran sail noyupo Chehe laham Hecha lakik oruru Rukoshkah Ruum shakit alincha Kasichilinak nak Lawinak take Inkitio isanak ruum ontere la watch Inkiye latiko Kisha hunak ru'u la uich taqe reh la tzalam. Rushlam la pom onak nak maren nak huelen en qiq. Kor et hanahak'am ki warah manak korektan nak nak ki uechna la tuhkor. Kotak winak shkiqab shkiqar chelenak hanah qasa man yahkirota. Hanah qiq shi o chiqa kor et chokirak Rich et nakchipam laha. Ana shipana shkimalkim kotak nimakunak reh latinemit reh shkikar kasikironak in kiwanam. Shikahna kitiyo isam nak reh rikoshha ruum lak acharik rusiyek chike. Hekarukor in kiwanak haar rulatikoh take. Latinemit shimalri. Reshki wan latiyoisanik shkik anklat ala la shul chikhana kuskus shkiqapla uichtaqi la pom nemna krancel marena khechwelena krikush kor etna wulapa khechna tirilo mancha la winaqtaqi kolopa shkik anka chikhe sukkikush kiksa kotakwinak shikahnikon Inki wanam nak latiyoisanik lo nak kore ndik chakam. Reh inki kushlam kik acharik la ha la akal chakhe la tew.
Shikor, Hekarukor, Hanahunak, Nraham Nachahem, Ke Haar Rear Nkachahem, Chihe Nkawilam Lok. El agradecimiento del pueblo, Ruwich Tukur. En un lugar denominado Ruwich Tukur, nombre que se le dio por la cantidad de búhos que salían a cantar por las noches. Habitaban familias que se dedicaban a la siembra de café, maíz y frijol. Por ahí pasaba un gran río. En ella se veían peces, cangrejos y caracoles. Por las noches era el espejo más hermoso que se podía admirar en ella, pues se reflejaba la belleza de la abuela luna y su gran resplandor. Para el tiempo de siembra y cosecha, los habitantes se guiaban con los ciclos de la abuela luna, así como de la lluvia. Parecía que se entendían bien con el corazón del cielo, pues pronosticaban los tiempos. Danzando al son de la marimba y perfumados con el olor de incienso, los habitantes se regocijaban y agradecían por las buenas cosechas que les daba la madre tierra. Se les veía muy alegres entre los cafetales. Una noche, el canto de los búhos se escuchaba con tristeza. Las familias comenzaron a comunicar que un suceso malo venía en camino. Un día, cuando iban rumbo al río, se sorprendieron al ver que había disminuido la corriente de agua, por lo que las abuelas y abuelos se reunieron para ver qué acciones debían realizar. Los abuelos y abuelas aconsejaron que así como se agradecía la tierra por lo que les proveía, también se le debía de agradecer al corazón del agua. De esta manera evitarían que se secara el río. Los habitantes de Ruwich Tukur se prepararon para dicha fiesta de agradecimiento. Al son de la marimba, el canto del tsikolaj y el tun comenzaron a danzar con el humo del incienso, que parecía que se hacía presente el corazón del agua. Las familias presentaron las mejores cosechas como muestra de gratitud. Así fue como días después el río volvió a ser caudaloso y los habitantes acordaron que cada inicio de invierno iban a realizar este festejo para recordar cómo es que todos los elementos tienen vida y que al igual que nosotros también merecen un cuidado y gratitud. Gracias. Gracias a la profesora Carmen Yumán por esa composición que ella misma ha realizado y en esta oportunidad nos lo ha dado a conocer de forma bilingüe en idioma maya, pocumam y español. A continuación tendremos la participación de la niña Estrella Ishmucané Benito López, quien en esta oportunidad nos va a recitar un poema. Sanakita, Han Kingwe, Estrella Ishmucané Benito López. Han Karam Junaka, Ka Lainup. Dashdash Lainup. Totola Shoktake. Rumbre Winakrech of Constinimit. Tonokila Kalaruto Il Lainup. La inuplo rulat enitinimit palaka rulat ela winakta ke ruum la inup wilik acharik tiastita.
Dios tiene estrellas mucane Benito López, un la sarichet, América Manchacajo, Jara Aron, Kawaram, Kamishim Kamaniktake, Kiwanambre Latinemet, Respinulha, Reshalapan. A continuación tendremos la presentación del material audiovisual en esta oportunidad del municipio de San Pedro Pinula y San Luis Jirotepeque, Jalapa. Para ello tenemos la participación del profesor Carlos López y la profesora Vivian Godoy. Dejamos el espacio entonces para poder presenciar este material. Kasanak ikta kat agun chalal, Hinuwik, Cantus López, Hinupak, San Pedro Pinulja. Hinkaram unaf pachok, korik, raschak che. Reh awe kata, ruum, runimkih kakorwal. Pah raschak che. Hatnaye tutsoil. Hatnaye urashil lache. Kaav oshiv ki tibila. Sotso hadwilta. Seel paam kona agu latev. Subtirukuyunsa. Re shahwa agu. Helare akachari. Helare akachari. Re kahat nagwikar. Kasa rukil chiye agwe kata kahao dioshti. Mi nombre es Carlos López, vivo en San Pedro Pinula. Voy a declamar el poema Hoja Verde por conmemorar el Día de la Lengua Materna. Hoja Verde, tú eres el encanto, tú eres el verdor del árbol. En un pasaje del tiempo te veo hermosa, y el aire con su frescura te coquetea bailando contigo con movimientos cadenciosos. Así es tu útil existencia, y solo tú sabes cuál es tu sentir que el Creador te ha dado. Gracias. Kaxanakirta Agun Chalal, Hinuwik Vivian Jacqueline Godoy Ramos, Hinupat Monfas Jalapa, Hinkaran Hunak Pachok Korik Awe Hata, Ruwik Shul. Shul, shul, natsirah charik nukawash, naktinawarah pach unchak chitlimik, natsirah charik nukawash, nakhangwilkin nagrech nubiwal, nagrech buch pachtake, rum no nukushlacha, nimkip take rech nutinimik, nokeha chirik nukush, chahe, no humuwak chapang mushikin, Pangkalak katak akong, pangkalak katek kamama. Naksuk kikush wilke, chipang take kakok trechnut nimit. Diyosh dita. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Vivian Jacqueline Godoy Ramos. Soy de Monjas Jalapa. Voy a tener el gusto de declamar el poema Flauta. Flauta, flauta. Me haces brotar lágrimas al escuchar tu melancólica voz en otros pueblos. Me haces brotar lágrimas cuando estoy lejos de mi hogar, lejos de mi gente, porque me haces recordar fiestas de mi pueblo. Viene a mi mente y susurra a mis oídos la voz de los niños, el charlar de los abuelos y abuelas cuando se encuentran llenos de alegría en las algarabías de mi pueblo. Muchas gracias.
Hanas Nimlok Manik, Res Carlos López, Res San Pedro Pinula, Gerard Res Vivian Godoy, Rugun Rizzo y la Corina quien con Cajola Irerona. A continuación tendremos la lectura del comunicado Rancel que es Taquema Yacorual, importancia de la revitalización de los idiomas mayas, a cargo de la señora presidente de la comunidad lingüística Pocomam, Angelina Choc Martínez. Capacam, Rerilac Amalueres, Pocom Locorual, Chihuir Chocujores, Chihuancón, la Sersanik, Rejana Kemishun Coricra Harry Wirsan con la Irerona. Ixta jata intertawe que ronati kahakilamta jaar que ixta jata inter que wilkata lajo jat kahata am chekiem ishem onik chirihio kamanik re ronan kawanam re pokom lokorwal jaar nahta nim asokil takush re pokom lokorwal re kulbil yol tuit spashil pan yo ni ix que está que orual rona ti pocom lo orual ronam shem ki em shem onik res kayon que kasek rancel taqe ka orual jaar taqe orual re mayab re armit jaar tusha cheto oni jaar asociación de artesanal ishbats kere kahruta am re kiron ileyo kayik re nawilam tahata rona jaar tuishah re taqe ahkamanom re pokom lokorual ke jaar ke chupam inter kamanik rendu an pokom lokorual in kiye kikosh re kire kila tu kamanik re kire kawirsapano ka kayere chikastali kayore wile chiri kakorwal kayore kiron kawan de chiri kakorwal rung wire jaar katiu shahre ka katatit kananik re panyok ih pan lo lokwal ih ha om tsikin re jaar de re nuruye chokansel ka re kiren duan kiro re kayo ka wam kaan re kiron ile jaar Tioshaku. Buenas tardes a todos que están visualizando en esta tarde esta actividad festival literario en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna y también pues conmemorar también las lenguas nacionales de Guatemala también. También agradezco a todos ustedes por dar su tiempo y ver esta actividad que está transmitiendo la comunidad lingüística Pocomam. También agradezco la presencia de la comunidad del municipio de Palín, quienes nos están apoyando también para transmitirnos unas, dos, tres palabras en nuestros idiomas Pocomam. También agradezco al corazón del cielo y de la tierra por permitirnos este día, que también al abuelo y a la abuela que estamos en el día Ha'om Tzikin, que nos marca también el Nahual Tzikin, que también de parte de la comunidad reciban un fuerte abrazo de la comunidad lingüística Pocomam de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. En esta tarde también pues quiero compartirles la importancia de la revitalización de los idiomas mayas y principalmente del idioma Pocomam. Durante cientos de años nos hicieron creer que hablar un idioma maya es sinónimo de vergüenza, de desprecio, de inferioridad y de atraso. Durante años también ha permanecido el cobarde acto de un Estado fallido de eliminar nuestra lengua materna, el cual utilizamos para comunicarnos con nuestros cosmos, con nuestras plantas, con nuestro barro,
con nuestro tejido, con nuestras piedras. Y muchos de nuestros padres, por temor a sufrir, que muchos de ellos sufrieron, decidieron ya no enseñarnos a hablar en pocomam o en otros idiomas mayas. Pero no fueron todos, muchos de ellos tuvieron el coraje de ir en contra de la corriente. Entendieron que dejar de hablar nuestro propio idioma era morir en vida. Preservar el idioma o los idiomas es salvaguardar la identidad del pueblo maya. En tiempos donde nuestros pueblos, sus tradiciones, sus idiomas y sus variantes pueden desaparecer para siempre. Por eso la comunidad lingüística Pocomam, a través de este evento, Festival Literario, muestra que existen diversas formas de expresarnos en nuestro idioma materno, como canto, poema, adivinanzas, trabalengua, chiste, audiocuento, mensaje y otros ámbitos literarios que aporta su granito de arena para promover, fortalecer y difundir el idioma, específicamente el idioma Pocomam en nuestros municipios. También, en consonancia con la Declaración para el Decenio Internacional de los Idiomas Indígenas, también la Academia se suma para el Plan Nacional para realizar acciones urgentes que promuevan el conocimiento, difusión y desarrollo de los idiomas mayas, garífuna y xinca a nivel nacional, a través de sus 22 comunidades lingüísticas. Dicho plan contempla la realización anual de actividades que permitirán el logro de los objetivos durante un periodo de 10 años. Hoy hago un llamado también a todos los que somos y pertenecemos al pueblo Pocom. No es suficiente con autoidentificarnos como mayas Pocom. En esta lucha es fundamental en recuperar nuestro idioma. Debemos aprender nuestro idioma, enseñar a las siguientes generaciones nuestro idioma. Tenemos un alto compromiso con nuestras abuelas y abuelos. Debemos ser conscientes y consecuentes con nuestra propia historia. Seguramente que no es un camino fácil, pero si nosotros no nos atrevemos a cambiar la historia, nadie más lo hará por nosotros. Hablar el idioma Pocomam es nuestra identidad, es nuestro pueblo, pero más que un derecho, es nuestra obligación de fortalecerlos. Y de esta manera también agradezco a las personas que pertenecen al municipio de Palín en hacer presencia y poder aportar su granito de arena en compartirnos los ámbitos literarios de forma presencial, y también agradezco la participación de los municipios de Chinautla, Misco, San Luis Jilotepeques, San Pedro Pinula, Monjas Jalapas, que también hacen presencia, y eso es muestra de ello, de que también nuestro Pocomam también necesita revitalizarse como parte de los idiomas mayas. Muchas gracias. Dejelo caricor ca ora que a misión cori que la camal ueres pocom lo corual. De esta forma hemos escuchado la lectura del comunicado a cargo de la señora presidente de la comunidad lingüística Pocomam. A continuación tendremos nuevamente la presentación de dos materiales, en este caso un canto a cargo del profesor José Gregorio y José Edili, ambos del municipio de San Pedro Pinula. Asimismo, un poema a cargo de Jorge Yaque Agustín del municipio de San Luis Jilotepeque en Jalapa. Dejamos el espacio para esta presentación.
Genoveh José Gregorio Esteban Lemus, Genah San Pedro Pinula, Jalapa. Mi nombre es José Gregorio Esteban Lemus, soy de San Pedro Pinula, Jalapa. Genoveh José Dili Esteban Lemus, Genah San Pedro Pinula, Jalapa. Mi nombre es José Dili Esteban Lemus, soy de San Pedro Pinula, Jalapa. Joj Suk Takush, Nkawichan Taweh Pancorwai Pocomam. Nos da gusto cantarles en idioma Pocomam. La canción que vamos a cantar se llama Saishpol, Niña Bonita. Ayupanala. Compraré frijol, compraré maíz para tortear. Kacarik tijuas amam tir drum shaje kashinkil redijo tir redikwar chaguach kinshuk renuje tijuas awe ire nupah kar nasaj guach intier kuhe pilak tak in nu anom chasaj intier kuhe pilak tak in nu anom chapuch wichin intier intier kuhe pilak tak in un anom tiyuash tiyuash dari yo nukor awe hat amam kih. Nem lo manik que la gunakta kena ki koton kongwas ki kamanik reti la tenemetre San Pedro Pinula jare arre San Luis Jilotepeque la tenemetre Xalapán. Gracias a cada una de las personas que han hecho se han hecho partícipes en este programa, que de alguna forma quizás muchas personas se preguntarán. Y estaba corroborando algunos mensajes desde nuestra transmisión en vivo, pues y nuevamente saludar a cada una de las personas que se han tomado la molestia y esa dedicación para poder compartir nuestra transmisión. El idioma Pocomam tiene presencia en 6 municipios, según lo establece el reglamento de la Ley de Idiomas Nacionales. Entonces, en el caso del departamento de Escuintla, con presencia en el municipio de Palín, en el departamento de Guatemala, Santa Cruz Chinautla y Misco, y en el caso de Jalapa, el departamento de Jalapa, San Pedro Pinula, San Carlos Alzatate y San Luis Jilotepeque. Si bien es cierto, hoy podemos escuchar a las personas hablar en el idioma maya Pocomam, sin embargo, esta condición lingüística fluida no es para los 6 municipios. Es por ello que actualmente se enmarcan bien 3 variaciones lingüísticas
del idioma maya pocomam. En este caso, en el sur, el municipio de Palín, en la región centro, el municipio de Santa Cruz, Chinautla, y en el, allá por el oriente, en este caso, el municipio de San Luis Jilotepeque. Es por ello que vemos esa diversidad en la participación de cada una de las personas en este programa. Es en relación a ello, porque pues de repente nos puede dar duda, ¿verdad?, de por qué estamos teniendo diversas participaciones, y esa es la razón del por qué están incluidos dentro de nuestro programa. A continuación tendremos una recitación, tenemos un poema a cargo de Darío Apen, originario de Santa Cruz, Chinautla. En este caso, pues un poema. Saludos cordiales para Darío Apen y le damos el espacio a este material para que lo puedan visualizar. Mak Ohtwal, Hatrukap Kapat, Hatrukap Huyab, Ahma Kakam Kuleno. Rongwire, Ronagen Tinumulki, Tachehen Paninap Awuk, Tinor, Hatukap Kapap, Agna Kakone, Agna Karakip, Je Takewje, Rongwire, Runor Hunah Kahm, Mushmush Ako Hatkutwal, Dios Ako. La escuelita. Eres nuestra segunda casa. Eres el segundo lugar donde aprendemos mucha sabiduría. Por eso hoy recuerdo que ya no he podido estar en tus aulas. Y digo, eres nuestra segunda casa, donde jugábamos, donde nos encontrábamos con los amigos. Por eso recito este poema, hermosísima, mi escuelita. Muchas gracias. Tiestia Guajataro, una cagulán la calle Kilo, Pocom Corual, Rikoshak Acharik. Gracias a usted por estar en sintonía de esta transmisión del Festival Literario que la Comunidad Lingüística Pocomam de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala ha preparado con el título Idioma Pocomam, Razón de Nuestro Ser. A continuación presentaremos una fábula en idioma maya Pocomam a cargo del niño Pedrito Tecú López. Damos el espacio para visualizar este material. Ana Usani Inue Saimul Pancura una escuta chica me pocas ac quien mis y muy chompipa y mamá cach. Un te corta chico lo quito na aquí. Hanama aquí, cuando saimul la ritifna, con él si que el canama che pa marituk. Si cuchi y. Cuando un te mata chico skibula, quito con. De que usan mache pa maitú. Macanchanta. De catón quín. De hostí. Anas Nimlok Manicres Pedrito Tecú López, Corredna Lancha, Chipanlaza Cayiclo, Catillo Sanerer, un la Cho, Tersanic Narien con Cajos, la Acambreslo. Gracias y el saludo cordial a Pedrito Tecú por esa hermosa presentación.
A continuación, vamos a invitar a este escenario a Fernanda Ajín Rumam Katinimit para que pueda brindarnos un pequeño mensaje en relación a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Unaslok manik untela winak nakkilam lakayik lo do na nak kakushlam kakacharik hemayaftinimit mankacham de ho la shumak dehlan ohtake kikutunkon katet kamama deh manchuh pawach kakacharik Ruunde kayeta rutsak kakorwal kakohta chikashelek mankakesha kalat lok kakorwal. Tiosti noya tiosti ma aar awehtut tat ruun Nakushlanda wachkak achariki. Dios tita, chakuitinimak arupankashlam. Un cordial saludo a todos que visualizan el festival literario. Hermanos y hermanas mayas, alcemos nuestra voz. Hagamos ver que nuestro idioma materno más que un idioma es la representación de la vida de nuestros abuelos y abuelas. El entreteje de nuestra existencia, el fortalecimiento de nuestra cultura milenaria. Volaremos el idioma Pocomam. Sigamos floreciendo como pueblos mayas. Sigamos transmitiendo respeto hacia el corazón del cielo, del aire, del agua y de la madre tierra. No olvidemos que poseemos una historia de lucha. Mucha resistencia y como resultado mucha fortaleza. Gracias, abuelos y abuelas, padres y madres de los hablantes del idioma Pocomán, por sembrar valor e identidad hacia sus hijos y nietos. Reciban un cálido abrazo de Fernanda Araceli Ajín López, nieta del pueblo Pocomán. Muchas gracias. Yo estoy Fernanda, un la tersanigna que en Jocajo, Chipan la Cayeclo. Jerearca Yocom, Chihuachucojo, Marisol López, Racún, Catinimil, Palacá. Vamos a invitar en esta oportunidad a la hija del pueblo Pocomán, Berta Marisol López, para que pueda realizar o nos pueda dejar su mensaje. Kawakanta, wunakina kawilante cha, chipana kaiwalta ke, kuna nim lokmanik awatara Marisol López, lagun tinemet palakha. Wahanti osan la pokonok orwal, luun shinka peyara hui yawur, kere arun naki nan lakushlanik la duk i petra korwal. Pandulok lakushlanik la petra korwal, hiko pokon kawunakel, giroka kushlam lak ilo malet kuna nim kir. Lo kuna kushlanik wanda duun untera la kamanik wano kuun katet kamama la manchuh puwach kakorwal.
La onapa nakayik pokon korwal dukush kak acharik hunasa dicet korik sharegul hunah nem duwarik kahoh pokon tinemit. Wahan tirsan tako wahki amishim korik kak orwal mandatakan kamaran kak orwang kak orwal gul hunah nem duwarik duun duwahomil katet kamamang kak orwal into ukia dan mancuh puwaj kak acharik duunde kirochi kakoh kak orwal dan mancuh puwaj. Kakamanikre engkapahkan cika kikore pangkak orwal patakwi wal tinimital kak uslata pangkak angula kacapang kor kherar kacahim kak acari kakawunakal tinimit Dios tirasan urata. Buenas noches público presente y personas que nos visualizan a través de las distintas plataformas virtuales. Reciban un cordial saludo de Marisol López, hija del pueblo Pocomam. Agradezco a Comunidad Lingüística Pocomam por el espacio brindado y por conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. En el marco de la conmemoración de nuestro idioma, en nuestro caso el idioma maya Pocomam, es importante reconocer que esto no es una celebración, sino es un resultado de la lucha por seguir existiendo lingüísticamente. Hoy a través de este festival, Idioma Pocomam, razón de nuestro ser. Una frase corta, pero con un profundo significado para la cultura maya Pocomam. Hoy quiero aprovechar el espacio para hacerles un llamado a la reflexión. Nuestro idioma es más que un medio para comunicarnos. Es la herencia de nuestros abuelos. Es un pilar fundamental para nuestro desarrollo cultural. Y utilizarlo en los diversos espacios en los que nos desenvolvemos es parte de su reivindicación. También exigir su utilización en diversos espacios públicos y privados es parte del compromiso con nuestros abuelos. Recuerden, en nuestras manos está el rescate de nuestra cultura como pueblos originarios. Gracias por su atención. Tiosti Berta Marisol López un la ursanik ya arcon kahal la pachlo rehelo karikorsh kalati watch ontere la kamanik kiwan kehunak takere chakonchitnemet reh pinulha china mishku haraar reh San Luis Jilotepeque donti ka yokom chi uyachukohoh la amalwe reh pokomlo korwal ri enkon hanasa richetsex que es la gunaqtaqe shiwichipan la kayeklo. A continuación tendremos la entrega de unos presentes para los participantes de este festival literario Idioma Pocomam, razón de nuestro ser. Invito a la señora presidente de la comunidad lingüística Pocomam, Angelina Choc Martínez, quien estará a cargo de realizar la entrega. En esta oportunidad se hace acompañar del técnico financiero Oscar Marino López Nicolás, quienes realizarán la entrega a los participantes. De verdad. Gente, yo está con lo lleno, tío, sanic restauro un chajatata, panjo, canim irre cacorual, jaar, cayamtana, jasig, pero yo así con no han compensar a rum a ir que chayeta con esta camanic chapat, jaar, jata, tatues y tutues que. Estivita ruk takawakun awishkun ke shikela ho shikore panka orwal harta hata kustanel shayeta kosre shawirsata kiem shem orik pan oral pokomam deskire pues kataam hata nataam re druye mas kansel ka orwal la ho pa matinimit palakha haar pancha koncha tinimit haar Tío Shamera es inter que es que Arishem Ori Crejrona. Pues
Muy agradecida con cada uno de sus participaciones, a los presentes, ¿verdad?, que de alguna manera pues nos transmitieron palabras en idioma pocomam. Eso viene a fortalecer y revitalizar el idioma pocomam, principalmente en el municipio de Palín, y pues referentemente que Palín es uno de los municipios donde más se habla el idioma pocomam a comparación de otros municipios. Y pues hoy agradezco a padres de familia por haber acompañado a sus hijas, que también fueron con su presencia y sus palabras es un gran aporte para el idioma, y también profesionales, profesores, también hicieron el esfuerzo, ¿verdad?, de estar aquí. Y también yo sé que hay tantas cosas que ustedes ya tienen planificadas el día de hoy de sus actividades, pero sin embargo ustedes quieren aportar para que nuestro idioma pocomam florezca en este municipio de Palín, y pues que sea ejemplo también para nosotros, los que pertenecemos a otros municipios. De verdad, muchas gracias. Y pues vamos a agradecer, ¿verdad?, con un presente que la comunidad lingüística pocomam pues tiene para cada uno de ustedes. Voy a pedir aquí al profesor Miguel Gutiérrez que pase al frente, y pues vamos a darle de un pequeño presente. No compensa con su participación, pero lo hacemos con mucho cariño de parte de la comunidad pocomam. También quiero pedir aquí a la señorita Marisol López, que actualmente es la hija del pueblo. Por favor, Marisol López. También quiero agradecer por su participación y que pase al frente a la profesora Carmen Yumán. Agradezco la participación de Fernanda Ajín, que es la nieta del pueblo. Por favor, pasar al frente. Voy a pedir también a la niña Estrella Shmukane Benito por su participación también el día de hoy. Bueno, no sé, también a... Le damos también este presente, es para Pedro Tecu López. No sé si se encuentra Pedrito. Bueno, no está Pedro, pero está en representación, está la profesora Berta, que es mamá de Pedro. Jared, Dios te ha juntado a ver,
Stiketar una. Gracias por su participación a cada uno de ustedes. Dios te. Rehelo karikorna ka kushunsam la ka yikilo pokon korwal rikushka kacharik. De esta forma es como estamos finalizando el Festival Literario Idioma Pocomán, Razón de Nuestro Ser. Para cerrar con esta transmisión y con este evento, vamos a invitar a este escenario nuevamente al licenciado Pedro Rodolfo López, coordinador de programa de la Comunidad Lingüística Pocomán, para que pueda darnos las palabras de agradecimiento de la actividad. Yo estoy aguajat, chavila, te voy la caiclo. Lohna kamanikres pokon lo korwal kul almaya korwal ishimak al ruum la rinem khel pet korwal hok pokomam rungre shak anka wahat kemishin irsanik tsirsanik kuchakon kutak am kutak wich kemishin kastaqej re pank korwal le kacha warahnak onter taqelo la qasin ki antaqela tenemet ah pokomam eh kemishin qim Ulke taqe kachpach ayon San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, San Carlos Alzatate, rayon Jalapa, lalo armiti ulke achina, achinautla, ahmishku, yagur har chipat ho ulko har chipat palakha, inungreti yoshtish tiwiku ho, arke la kakresh tikoltale yagur, shota uirsale kemishen kastake panka oral tiyoshtito, kakoral man kema, kayeter ruwarik, kayeter ansel, kakargutupanka oral. Rekin kakarupan kakorual katihikin kanin sanguach kakacharik. Agradecido con usted por estar con nosotros, por habernos acompañado desde esta plataforma virtual, desde nuestro Facebook Live también. La comunidad lingüística Pocomam ha sido, también ha sido un honor compartir con distintas personas, desde niños, adolescentes, jóvenes y también mayores, hablando el idioma Pocomam. Esto en conmemoración al Día Internacional de la Lengua Materna, nuestro festival literario. El mensaje es que sigamos hablando en nuestros idiomas, sigamos hablando en el idioma Pocomam. Está en peligro de extinción, las estadísticas lo señalan. El último censo realizado en el país señala que el idioma Pocomam está en peligro de extinción, pero también es grato ver a niños hablando en el idioma Pocomam, a quienes estuvieron de forma presencial acá y también de forma de algún material grabado, y eso nos complace. Pero la lucha no es solo nuestra, para esto necesitamos unidad, unidad y unidad para ganar esta batalla y todas las que vengan en relación al idioma. Un saludo muy atento a todos quienes también nos logran ver desde San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, San Carlos Alzatate, que es población Pocomam también, allá en Jalapa, y en Guatemala, Santa Cruz Chinautla, está Misco, Tierra Nueva, Sacojito, Sacoj, Sacoj Grande, Sacoj Chiquito, que también es territorio Pocomam. Y acá al sur, Palín, nuestro municipio, pero también algunos que en Amatitlán, que también hemos tenido presencia. Agradecemos infinitamente por habernos acompañado. Será hasta una próxima. Nuestro siguiente festival será un festival académico y es en relación siempre al idioma Pocomam. Dios te bendiga.